From this small Caribbean island, Fidel Castro has led Cuba for 40 years. A communist survivor in a capitalist world. For some, he is a demon. For others, a symbol of resistance and social justice. Ese árbol no existía. Vamos por la casa que fue de la abuela. In 1996, at the age of 70, Fidel revisited his childhood home with a longtime friend, the world-famous Colombian novelist Gabriel García Márquez. Un clavito en la lengua, con la misma lengua que acababa de decirle horror y a la mente. Fidel began life in Verán, a farming area in the east of Cuba. He was the third eldest of three boys and four girls. Mi mamá fue hija de campesino muy pobre, no pudo ir a una escuela. Ella aprendió a leer y escribir sin ir a una escuela. Y mi papá también era analfabeto, no sabía leer y escribir. Vino de recluta de España antes de acabarse la guerra, lo trajeron de recluta. From his origins as an immigrant laborer, Fidel's father, Angel, became a wealthy sugarcane planter. A ver dónde estaba la fecha. Arriba. Si estaba de frente. Un poquito así. From this simple school, Fidel went on to a Catholic boarding school in Cuba's second city, Santiago, and then to the elite Jesuit-run Belén High School in Havana. Él puede hacer alarde de ser el hombre que más memoria tiene que yo conozca. Hay una cosa que hacía él, las asignaturas que no le gustaban, él se las aprendía gráficamente, de memoria. De modo que arrancaba las páginas del libro y lo leía después, lo leía como si estuviera, estuviera leyendo el libro actualmente. Él venía de un colegio donde no había practicado tanto o casi nada el básquetbol, sino más bien el soccer. Y en La Habana lo que valía era el básquet. Pues él empezó enseguida a querer practicar básquet y básquet y básquet. Y enseguida me dijo a mí, oiga, padre, ¿no podría ponerme usted una luz en el flor de básquet sobre el aro para que cuando los demás se acuestan yo pueda de noche seguir practicando?